are encouraged to get together, to interact, to inspire each other, to collaborate, and ultimately to make better art and tattoos. This is a special show. Pardon my pronunciation. It's Hablamos del Arte con Bruno. This is a Spanish-speaking art jam, a biomechanical edition, and I no hablo español, so I'm going to try to be very quick to get the show on the road here. I want to thank our sponsors that make this possible: inkjetstencils.com, where you can treat your tattoo reference right on your iPad or your computer, and then make a printout on your make your stencil printout right from an Eco Tank refillable Epson printer. Inkjetstencils.com. You could also check out their webinars inside of the Reinventing the Tattoo community. Other sponsors include Loose Screw Tattoo .com in Richmond, Virginia. They're looking for great resident artists. So if you're interested in either a guest spot or a residency, check it out, loosescrewtattoo.com in Richmond, Virginia. Jesse Smith is amazing. They've got an amazing crew there. It's awesome. And then rawpigments.co gets your inks straight from the pigment source. They are acrylic-free, vegan. They have a great story. Check it out, rawpigments.co. I don't know where you're beaming in from, but you could always download the Reinventing the Tattoo app in either the Apple Store or the Android Play, Google Play Store, whatever it's called. I don't even know. But you could do a search for Reinventing the Tattoo. You could download it, and it's great. You could also go straight to community.reinventingthetattoo.com. If you speak Spanish, there is a Spanish speaking group specifically in this app, so you can make all the posts in Spanish and you will be amongst your peers. Okay, I do want to, let's see, just thank our affiliates really quick, and then I will pass off the show to Bruno. We have the Fireside Tattoo Network. Jake Meeks has a great YouTube channel and podcast store or podcast that you should check out, as well as The Apprenticeship Diaries. Amy is interviewing all sorts of apprentices and mentors. And so that's Jake at the Fireside Tattoo Network, Amy on the Apprenticeship Diaries. Check out their podcasts. And I will hop into the background when Lauren makes me disappear, and then we'll hand it off to Bruno. Gracias, muchas gracias. And now fiesta. Oh, I'm not sure the event has actually started. Maybe it has, and I have to click reset. Oh, it is. It's right here. Boom. Okay. I don't hear anybody, but that doesn't mean anything. The show definitely started. I have it on here. And Perfect. yes. Oh, I see the screens now. Yes, we're good. We are good, Gabe. Adios. Thank you so much, Gabe. Bueno, bienvenidos a Hablemos de Arte. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy día tenemos un show muy especial. Tenemos a la leyenda y fundador de Reinventing the Tattoo, al maestro y gran artista Guy Atchison. Como invitado, que es un placer tenerlo acá para poder conversar con él. Y bueno, va a estar buenísimo. Y aparte de eso, también tenemos a Killian Moon, que está con nosotros. Y muchas gracias por estar aquí, Killian, gran artista. Que inclusive ha colaborado con Guy Atchison anteriormente y va a estar aquí para compartir con nosotros. Y también tenemos a mi gran amigo, el artista peruano Roberto Talavera, que está con nosotros desde Alemania. Estoy muy emocionado de conversar con él también. Así que bueno, empecemos a conversar. Muchas gracias por estar aquí, Kilian y Roberto. Ah, ¿todo bien? Gracias, Bruno. ¿Qué estás dibujando, Roberto? ¿Está
Ahorita estoy dibujando una especie de paisaje biomecánico. Alucinante. ¿Tu estilo favorito? Definitivamente. Es mi estilo favorito, es el estilo que estoy más, más familiarizado ya con los años. Es el biomec, ¿no? Así me metí en el mundo de los tatuajes. Claro. Y definitivamente, me imagino que Guy no ha sido, no una influencia, ¿no? Especialmente en el aspecto de los tatuajes biomecánicos, ¿no? Claro, de hecho. Guy es uno de los artistas que lo viene haciendo, se puede decir que está pionero, ¿no? Del tatuaje biomecánico, él lo viene haciendo más que la gran mayoría, ¿no? Es un verdadero maestro en el estilo, yo creo que nos ha influenciado a muchos. Y, y nada, bueno, y cuéntame, ¿qué materiales estás usando para esta pieza en particular? Porque yo sé que usas materiales. Para esta pieza he usado un poco de charcoal. He puesto una base de charcoal primero como para ensuciar un poco el papel, ¿no? Y darle texturas y un poco de tono. Y después de eso empecé con lápiz. Ajá. Entonces, con lápiz le estoy dando como una veladura on top of the, encima del charcoal. Ajá. Y sí, entonces básicamente ahorita voy a usar de ahora en adelante solamente lápiz. Ya no creo que voy a usar charcoal. De repente un poco de tiza, una tiza o una especie de pastel para poner highlights y cosas así. Pero la mayoría va a ser hecho con lápiz. Ya veo, sí, muy chévere. O sea, claro, o sea, el proceso, la primera parte de tu proceso es como empezar a rough sketch, ¿no? O sea, más o menos encontrar los valores en la composición con el charcoal, ¿no? Y ya una vez que tienes en orden, ya como que le vas... Algo así, como en esa esquina, así lo empiezo todo. Ajá. Así, bien luz. Justo la luz como que no lo deja ver. No deja ver, pero tú sabes la idea, ¿no? Bien luz y rápido y nada detail, para nada. Eso ya lo hago ahorita. Al final ya empiezo a poner los details y empiezo a decidir de qué material quiero los tubos, si los quiero que sean, no sé, pues... de madera, o como de piedra, como de arrecife, o de metal. Claro, te pones a pensar en la textura. Exacto, el material también, para saber cómo va a rebotar y va a absorber la luz, y cosas así. Exacto. Hey, Guy. Hey there. Welcome. I'm good. Thank you. Happy to be here. Bienvenido, Guy. Sí, está contento de estar aquí con nosotros. Sí, es un honor tenerte con nosotros. It's an honor to have you here with us, Guy. You've been a great inspiration for many of us. And yeah, it's a real honor. So thank you for being here. Ha sido You're welcome. Una inspiración muy grande para muchos de nosotros. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí, Guy. So, I'm curious, Bruno. Yes. I know that there are a growing number of artists in Latin America doing biomech. Do you have any kind of idea of how widespread this is? The biomech community in the Spanish-speaking community? Yeah. Yes. Me pregunta qué tanto volumen hay de artistas involucrados en el tema biomecánico. I feel like there are some
scattered ones. You know, I was lucky that, you know, like my friend Roberto and I, we met in Peru, and coincidentally, we were kind of into the same type thing. So, you know, we were able to talk about the subject. But in general, I'm not sure, you know, if there's really that many, you know, but maybe it's because they haven't been exposed to it. Y bueno, yo lo que le digo a Guy es que no hay una gran cantidad, ¿no?, de artistas que están conectados con el estilo biomecánico, pero puede ser que sea más que nada porque aún no han sido expuestos, ¿no?, a este estilo. Y yo he tenido la suerte con mi amigo Roberto de poder compartir este tema, ¿no? So, but we would love to, you know, with this talk, you know, we would love to put it out a little bit more, you know, and have people find out a little bit more about, you know, what goes down as far as the process when we sit down to create biomed, what goes on in our heads even, right? Like what are we thinking about when we create this style work? Well, I thought that, you know, I've got my iPad here with me. Actually, it's Kaya's iPad, but she's letting me use it. And I thought I would knock out a couple of quick sketches, and, you know, we could actually talk a little bit about flow and tapping into that flow. And I don't know if I saw Killian pop on there. It looks like he's wearing a mask, so he might actually be tattooing right now. I am at the shop, but yes, not right I've now. Gone. All good, man. Yourself? Oh, you know, can't really complain, other than the fact that the studio is totally torn up, and I've got a client at 4. we've got plumbers here. Unexpected difficulties, had to tear out large parts of the wall. It's beautiful. Oh, there you go. Can't ask more. And you're at Apocalypse Tattoo now, right? Yeah, I am at Apocalypse now. I just started here, just moved a little closer to the, you know, like downtown Atlanta. A little change of pace, you know? Yeah. But I'm actually, like, now I'm going to try and focus a little bit more on biomech, which is cool. Nice. Try a little harder. Well, you know what? You do it really well. And I'm sure if you put it out there that you wanted to do it more. And I'm sure you're, knowing you, I can see you having very specific ideas to try out on people, you know? And I think if you put those ideas out there, people are going to go for it. Sí, just to share with everyone a little bit, lo que es importante que justamente tiene el iPad de su hijita ahí con él, así que le parece una buena idea arrancar con unos sketches que tiene ahí, para tocar un poco el tema, ¿no?, de la estrategia, ¿no?, y de cómo uno empieza uno de estos trabajos biomecánicos. So, Guy, yeah, consider that about sketches. That leads me to a question that I wanted to ask you, right, which is... you know, like, what are the most important things that you always take into consideration before starting a new composition? ¿Cuáles son las cosas más importantes que siempre tomas en consideración antes de empezar una composición? In many ways, that's a lot easier when I'm doing it on a person than on a canvas, because the person is already biomechanical, and it's really just a matter of filtering the things about their shape that grab me the most and turning those into features of a design, where if I'm just working with a blank canvas or something, I often have to imagine a body part in order to even get myself moving. And maybe that's from long habit as a tattoo artist, but I love working on the human body, and I think that if I carry some of the things about that I enjoy over to, you know, the canvas or digital format where I don't necessarily have a body part, but at least thinking about, what if this were a left arm? I'm just going to automatically start to tap into that flow that I know so well from
doing all these sleeves and things through the years. Yes, claro. O sea, una de las cosas que nos comparte es que en el, cuando se trata de Biomex, siempre va a ser mucho más fácil cuando tiene a un cuerpo enfrente, ¿no? Porque el cuerpo, el Biomex está muy relacionado con el movimiento y con este, conseguir que fluya, ¿no? La composición en el cuerpo y que haya armonía. Y entonces, encontrar, poder este, conectarse con esas cosas es mucho más fácil cuando tienes el, al cuerpo ahí, ¿no? Pero desde esa misma perspectiva que él utiliza para diseñar este, composiciones biomecánicas para tatuajes, desde ese mismo regocijo que él siente por ese estilo, lo lleva al canvas, ¿no? Yeah, that sounds great. Yeah, Biomec is definitely... All right, I'm trying to reposition. I'm just trying to get myself repositioned here so that we can look at iPad for a second. Excellent. But yeah, so let's just say that I wanted to think about this size and shape of a canvas as if it were a body part. And let me just get a, I usually like drawing with the jagged brush under the painting part of the menu. I do a lot of my rough with that when I'm in Procreate. And in Photoshop, I use a similar brush and low opacity. So let's just say that this was going to be my canvas. I was going to do something horizontal like this. I might think about it in terms of what if this were somebody's chest panel and, you know, front of their shoulder, right? So, you know, starting to imagine this kind of structure, you know, as if we've got a chest panel and a shoulder here. Already, I've got something to go with. And so I might then just try to tap into those movements of, well, okay, for starters, I often will work a lot smaller at this stage, thinking very much in the thumbnail sketch kind of scale. And I'm just going to look for movements that I think are going to work well if it was that body part. Right. And, you know, I might, if I'm lucky, I might have some input from the client. They might have something that they've said to me, and it doesn't have to be much. They might say, oh man, I really like that spacey thing that you posted the other day. And that might be all that you need to run with, because, you know, you might even have had ideas for other variations, because, you know, when you do a tattoo you enjoyed, it's likely that in your mind, at least, you'll be thinking about other things you could do like that. And yeah, so I'll try to. I'm gonna go ahead. Yeah, go ahead and get caught up. Sorry. But go ahead and get caught up if you wanted to. Yeah, I'm gonna share this this part real quick. Entonces, aquí lo que está haciendo Guy, lo primero que hace, ¿no? Bueno, para empezar, él está usando la brocha en el Procreate bajo este painting, que es el Jagged Brush, que a mí también me gusta usar mucho para bocetear. Le ha bajado la saturación para que esté un poco más este, ligero. Y lo primero que va a hacer es descifrar dónde es que va para dónde va a ir esta composición, ¿no? En este caso va a ser un pecho. Va a ir en un pecho, así que más o menos ya empieza a visualizar la forma que tiene un pecho. Y lo va a alejar un poco como un boceto, como un thumbnail, como para no sobretrabajar la área y más o menos definir la forma antes que nada. Y si tiene suerte, va a recibir un poco de información del cliente, como por ejemplo que por ahí vio algo que le gustó en su Instagram, y entonces eso ya le da una guía a él, ¿no? So yeah, it's definitely a key, you know, when you get some kind of an input from your client, even especially when they can point something out from your own work, because they're kind of like speaking your own language. Right, and then sometimes, if you're really lucky, they might point out something that you did and something else that you've done that they thought would combine really well, and you just hadn't thought of that yourself, right? You know, sometimes your clients will know you in ways that you don't, you know, it's like, yeah, I should combine those things. And, yeah. You know, I,
I'm not one of those artists that's like, oh, I just want to do my thing. I don't want my clients to influence my decisions or whatever, but no, not a bit. That's one of my favorite parts of tattooing is just knowing that they're going to bring me a wild card, something that I wouldn't have thought of. And it might not be much, might be just enough, just a nudge to try something a little different. Exactly. Sí, él está hablando de, ¿no? De que a veces este, el cliente, pues, con la perspectiva tan distinta que tiene, pero al mismo tiempo, al conocerlo a Guy como artista, entonces, siempre, si tienes suerte, va a haber alguna cosa que por ahí Guy no se le hubiese ocurrido, o al artista no se le hubiese ocurrido en general, que se convierte en oro, pues, ¿no? Esa observación del cliente. Mm-hmm. And so now you've chosen to work on your doing a sketch for a chess piece. Yeah, or even if it's not for a chess piece, I know I'm going to be doing a horizontal layout for a painting, and it helps me to sometimes think about a body part to just bring about a flow, because otherwise I'm just going to start making simple diagonals, because that's the way the hand pivots and it's sort of this automatic default motion that our hand will make. And so, of course, I try to use those, but not overly. And, yeah. You know, another thing that's sometimes helpful is partway through the sketching process to go ahead and flip it. Oops, I didn't mean to do that. There we go. A veces le gusta voltearlo, simplemente cambiarlo de dirección, solo como para ver, just to kind of see how the mind, the eye just kind of sees it differently when it's switched, right? It kind of refreshes your eyesight. Well, not only that, but I've already kind of done these diagonals that, you know, if you're right-handed, you're going to be likely to make diagonals that go up and to the right. It's just hard to avoid. It's the way your hand is built, you know? So now that I've done a bit of the composition with, you know, that natural movement, I flipped it and now I'm going to work a little differently. So anyway, if this is something that can, you know, if this is bio, let's say. Now, I've been doing exercises every Monday, as you know, that have been things that are not necessarily bio, lizards and human faces and such. And in those cases, you might need to spend a bit of time working on your lines and your edges and making sure that your drawing works. But if it's something abstract, right. Pretty quickly you can start playing around with blocking your light and dark areas and seeing where that goes. Claro. Sí, o sea, lo que él está haciendo aquí es que, bueno, lo primero que hizo como compartir fue que pensó en un área del cuerpo, ¿no? En este caso fue el pecho, pero solo fue como para más o menos tener una idea del tipo de forma que iba a tener el diseño más o menos, ¿no? Ya una vez que empieza a bocetearlo, ya como que deja de pensar tanto que es un pecho, y ya empieza a pensar que es una pintura, ¿no? Una composición. Y luego, como para, ya que la mano siempre tiene ciertas tendencias a moverse en ciertas direcciones, lo que le gusta hacer es voltear el canvas que está sketchando, como para ver lo que está haciendo, pero en reversa de lo que normalmente él haría, ¿no? Y luego también nos cuenta de que, bueno, o sea, si uno está diseñando algo que es un poco más específico, como un perro, un gato, algo que es conocido, ya uno tiene que tener más cuidado con las líneas y ser más definido, pero como es biomech, que es abstracto, un poco más abstracto, entonces ya uno puede tener más soltura, y él en particular le gusta empezar a encontrar primero todo lo que son las sombras y las luces. So yeah, and that is part of the appeal. What I think the people that love doing bio, we fall into this idea that it's all about composition, right? You're not following any rules other than what looks the best, and so it's an exploration of what are the laws of visual magic. Right. Claro, él
ponerse a ser biomecánico, uno puede ser muy, muy libre, ¿no? Y eso es una de las cosas más divertidas, ¿no? Que magia se puede dar con tan solo la aplicación de diferentes formas de hacer que una composición tenga armonía ¿no? O sea, es una acumulación de trucos prácticamente, ¿no? O sea, que hacen que una composición abstracta sea atractiva. Y eso viene a ser más o menos el biomecánico. So, Killian, what you got going on? Are you tattooing today, or what do you got happening over there at Apocalypse? Has he stepped away for the moment? I think he might be speaking to someone, actually. Okay. Killian. Sorry. I had something to say about, like, the competition stuff that you were talking about. I actually find, like, you know, when, like, doing biomech, like, one of the most fun things and also one of the crucial aspects of, like, designing it is just thinking about growth pattern, you know? Like, I remember Marcus Lenhardt, you know, always, like, has been very, very fixated on, like, the idea of, like, whatever, especially for organic stuff, like, things must be grown out of something, you know, like a plant would, or, like, you know, any other organism is, you know, starting from, you know, like, a base structure, and then, like, kind of, like, seeing how it, like, grows forward, you know? Right, yeah, it's not just random shapes. You want to be able to see kind of how it came to exist. Yeah, and like that builds kind of like a language and in the whole composition, you know, like, you know, big structures turning into like smaller versions of the same structure, like in the same way a plant would. Right. So if you wouldn't mind saying that all in Spanish real quick, I wanted to keep going on that subject. Yeah. Lo digo yo, Roberto. ¿Tú quieres decirlo, Kilian, o como tú quieras? Bueno, lo que estaba diciendo es que en el cuando estoy hablando de composiciones, a mí me gusta mucho pensar también como en cómo crece algo, en cómo la composición no solo es un montón de elementos, sino que es más que todo como el mismo crecimiento de una planta que empieza de una estructura y se va creciendo y creciendo, y se va creando estructuras similares que están basadas en la misma. Entonces todo es un patrón, todo termina siendo como un mismo patrón y termina dándole como un lenguaje unificado a la pieza. O sea, al final del día, eso es lo que estaba... Marcus Lenhardt es que me dijo, fue una de las personas que me ha introducido a ese concepto. O inclusive también en... cuando estamos hablando de mecánica pura, o sea, empezar como, tal vez como pensando, ¿dónde está el power core? ¿Dónde empieza todo a moverse? ¿O por qué se mueve? ¿O por qué está en este tipo? O sea, si hay estructuras que tal vez son, bueno, hay una armadura, pero ¿por qué está esa armadura ahí? Exacto. Yeah, that's really interesting, and that kind of, you know, reminds me of how linked, you know, biomech and bioorganic and everything is linked to nature, right? And like when you talk about, you know, how something grows, where it comes from, and yeah, just kind of making sense of things, but always kind of like keeping nature in mind, I guess, ¿no? O sea, siempre el factor de la naturaleza está como linkeado a, conectado, ¿no? Con el estilo biomecánico, bioorgánico. And then, of course, one of Marcus's other fixations, which is turbulence. Now, that's not necessarily a growth pattern, but it definitely is a pattern that is, you know, it's natural. It flows from one state to the next, and it never makes any exceptions to its laws. Claro, sí, como por ejemplo la turbulencia, ¿no? Que Marcus Lenhardt la utiliza mucho como inspiración para sus piezas y también pues es un factor, un factor natural de cómo las cosas se mueven. Yeah, I really love going out into the forest around here and taking photos of, and I post some of these every now and then, of the rotted wood structures that you see once trees start really breaking apart, and
getting devoured by funguses and that kind of thing. And so what you're seeing is growth and decay patterns sort of layered on top of each other. And that's where it starts getting really poetic. And Roberto, what do you think about, like, you know, what as far as like what Guy was talking about with, you know, like the way that he starts, how do you normally start your composition? ¿Cómo es que normalmente empiezas una composición así más o menos en la misma situación como la que está Guy? Ok, bueno, depende. Primero, tengo que ver. Primero tengo un formato, ¿no? Supongamos que sea un A4 o lo que sea. Entonces, con mi formato, lo divido de una forma media geométrica. Y con esa geometría, empiezo a hacer unas líneas de movimiento. Y ahí empiezo a acomodar todo. Ajá. Yeah, so he usually he'll have an A4 sheet that he likes to work on, and and then he likes to use he likes to kind of divide the canvas space with geometrically using kind of like you know, compositional lines to find harmony, and you know, once he has that set, he just kind of takes it from there and lets it loose. Nice. So yeah, that's sometimes it's all about just finding how you can tap into your own most intuitive state, and that's easier said than done, right? Sí, sí, definitivamente, como dice Guy, es conectarte con tu estado intuitivo, ¿no? Y desde ahí es donde nacen estas creaciones, ¿no? And that leads me, you know, to a question that I have for you guys, because you talk about right now, like intuition, right? And like, you know, setting yourself up to be under the right circumstances to let that like intuition, that, you know, like your imagination flow, right? And because you know, bioorganic, you know, it's very abstract, but at the same time, it can be very otherworldly, right? And so, you know, I had this question that kind of relates to like where these visions, right, that inspire biomech artists, and in this case you, right, like, come from? Would you say that, you know, it comes from the subconscious? You know, is it just like the imagination, just the natural way that our imagination plays? Or is it even, to go to an extreme, is it even a sort of like channeling, you know, from another dimension or something like that? Or, and also, you know, how important is it to like set yourself up under the right like atmosphere and state of mind to create these very intuitive, very abstract things? I'm just going to translate it really, really quick. Te pregunto, ¿de dónde crees que vienen las visualizaciones internas que nos inspiran a crear este tipo de arte, que le inspiran a él a crear este arte? ¿No? Le pregunto si viene del subconsciente, si viene de un juego suelto de la imaginación o una canalización de otra dimensión, o sea, ya siendo un poco más extremo, ¿no? Y también le pregunto qué tan importante es tener el ambiente ideal para crear así este tipo de cosas intuitivas. Y qué estado mental es el ideal, o por lo menos él, ¿no? Para antes de sentarse a crear esto. Yeah, I think in general, it's always important when you're making art to set yourself up so that you're happy and comfortable. I mean, that's almost goes without saying, right? But, you know, find a zone that's yours, and you know, this is, you know, sometimes you can work on it when you're sitting around with the family with the TV on or whatever, but it's also very important to have a zone that's just yours, and it might have to happen in the middle of the night if you're a family person or whatever, but to find it, and you know, the music that you like listening to and you don't even like playing for other people, and you know, all that stuff, but you know, this is going to be different for everybody.
really the important thing is to just make sure you've got time to work on your drawing. And anytime you're exploring new styles, it's good to reach outside of just tattooing and try to get references and influences from artists in nature that, you know, are outside of what you see just looking at tattoos. I think a lot of tattooers sometimes get caught up in, you know, being sort of nearsighted and just, you know, they're so fascinated by the amazing tattoo work people are doing that they're primarily just looking at that. And I think it's very important to reach outside of that. Yes, definitely. Sí, o sea, nos cuenta que, bueno, antes que nada, definitivamente para cualquier tipo de arte, ¿no? Es ideal ubicar un buen espacio y un buen lugar para poder hacerlo en donde uno esté cómodo, ¿no? No solo para lo biomecánico, sino en general, que es un poco obvio, ¿no? Pero al mismo tiempo, definitivamente sí recomienda de que encontrar un lugar y una hora ideal para hacerlo, en donde esa hora se puede convertir en tu hora para crear este tipo de arte, ¿no? Que es un poco más, que viene un poco más de las visualizaciones internas, ¿no? Pero también él, respondiendo a la pregunta que le hice, nos dice que una de las cosas que es muy importante es que es no solamente influenciarse del estilo que te gusta, sino también siempre estar influenciándote y observando el arte de otros estilos, de otros artistas, no solamente de tatuajes, sino de otras cosas, porque esas son las cosas que te van dando el armamento necesario justamente para encontrarte en una situación ideal, ¿no? Para crear este tipo de arte. And what about I don't know if Killian's there. I think he may have left us. Roberto, what do you think about this this question? ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, claro, yes, of course. No, as far as like how important do you think it is to have, you know, your the ideal space to create and and you know the proper atmosphere to create, and also where do you think that these you know inner visions that inspire your art come from? You know, the subconscious, is it just the imagination, is it a sort of channeling? Bueno, claro, definitivamente tu trabajo va a fluir mejor si tienes un espacio especial para tu trabajo. Eso es para todo, ¿no? Para la música, para todo. Entonces, sí, deberías hacerte un espacio, un tipo de espacio y tiempo, porque las dos cosas van juntas, ¿no? Para poder ser más productivo y para poder concentrarte y no distraerte más que todo. Porque es bien, bien fácil distraerte cuando estás haciendo arte y cosas así. Y la otra cosa que dijiste, ¿qué dijiste? Que los inner visions. Sí, ¿de dónde crees, bueno, tú? Para mí, estamos hablando de biomecánica, ¿no? Sí, para el arte ya. Que... Ajá. Ya, para biomecánica, estas visiones, más que visiones, yo, para mí ya están dentro de mi DNA, porque he estado tantos años al costado mío, que lo he dibujado desde que era una adolescente, más o menos. Entonces, más que como una visión, es parte de mí. So yeah, he, you know, he thinks that, you know, one of the most important things is to find, you know, a place where it's harder to get this, you know, that will be, you know, an optimal place, right? And as far as like where these inner visions come from that inspire his art, you know, he feels like it comes, you know, it's been in his, like, his DNA, you know, it's kind of like, in part, it's kind of been in him, you know, for a very long time, and time has gone by, he's developed it. I think that one of the things with bio is a lot of what we do is based around both
the kind of compositional laws and the processes, you know. And of course, everybody has their own processes, but these basic compositional laws combined with these artistic processes, combined with just a little bit of extra input, you just start it and you let it roll. And at that point, you kind of are channeling, right? You're exploring it and seeing where it takes you and what emerges. Very rarely do I have a very clear vision ahead of time, which then I'll work painstakingly to try to exactly duplicate. That's usually not how it goes. It's normally more of a sense of there's a general direction, a color scheme, a movement, a size and shape. And from there, it's going to take on a life of its own. Exactly, yes. So, sí, o sea, definitivamente, una de las cosas que le parece muy importante es como a la hora de crear el arte bioorgánico, es siempre tomar en consideración, es un juego básicamente suelto, asegurándose de usar todas las leyes composicionales, ¿no? De manera correcta. Y al uno siempre tener presente estas leyes composicionales a la hora de crear, ahí mismo es donde se va dando más o menos la visión de lo que uno va a continuar creando, ¿no? Que después de todo sí va a ser un tipo de canalización, pero que se va dando en el momento, ¿no? Según el sketch va evolucionando, pero siempre manteniendo las leyes composicionales. ¿Qué tiene ahora? Yo tenía algo poco que decir sobre eso. Por favor. Yo creo que una de las cosas más importantes en el momento de diseñar Biomech, y cualquier cosa en realidad, pero más que todo en Biomech, es simple y sencillamente aceptar un poco el caos de lo que es el diseño y aceptar también como no es el Biomech, no es como cualquier otro medio que dice, bueno, es un perro y el perro se mira así y ya, punto. Tiene tantos ojos, esta nariz, tantas orejas y este número de patas, y es exactamente así. Uno lo puede ver de diferentes ángulos, pero sigue siendo lo mismo. Pero Biomech como no es nada, no es algo concreto, es algo que no existe, es algo que uno tiene que crear. Creo que también es muy importante mantener como en mente, no casarse inmediatamente con una estructura o una tubería en particular o un flujo en particular. Siempre es importante también tener como estar abierto a cambiar cosas, meterle, tal vez le metiste media hora a alguna pieza y tal vez no funciona, eliminarla, no casarse con un concepto tan fácilmente. Creo que es muy importante para la experiencia de crear Biomech, más que todo. Definitivamente. I'm just talking about like a little bit of the experience of embracing chaos and like not marrying yourself to an idea when you're sketching. Yes, absolutely. And I was talking with Kurt Windisch about this recently too, because these exercises that I put people through on Monday nights, we always start with four thumbnail sketches, and I encourage people to keep them 3 to 5 minutes. I think what's happening is some people are feeling a lot of pressure right now. If you're feeling pressure, then clearly you're trying to do more than is called for at that stage, right? Because there's no pressure to do a 3 to 5 minute thumbnail sketch. It's all you're doing is roughing out positions of where things are going to be, angles, rough interactions of shapes. If you're trying to do more than that, then you're not making a thumbnail. You're just doing a little drawing. So, I think all of us, including, I've always done a lot of thumbnails, but doing them on a timer like that, I think has been really healthy to me. I think all of us have been loosening up pretty successfully that way. And so, yeah, that's part of this embracing chaos, because as tattooers,
we feel compelled to do very controlled work, and it's expected of us. And so I think we wrongly, we expect it of ourselves at every stage of the drawing process, but during parts of it, we actually are better off, embracing a little bit of that chaos, as you're saying. Yeah, I actually have some of the drawings and the collaborations that we've done in the past with in previous events. That I think it's interesting because sometimes you do one part and then somebody else goes over it and changes it completely. Yes. Sí, está hablando de Gai compartió de que cuando, o sea, coincidiendo, ¿no?, con lo que decía Kilian, que definitivamente es importante no casarse muy rápido con un diseño que vas planteando, ¿no? O sea, por eso la importancia de los thumbnails, ¿no?, de los bocetos. Y muchas veces los bocetos, para muchos artistas se les hace muy difícil hacer un boceto suelto porque se ponen a trabajarlo demasiado y a veces uno dice, pucha, que siente la presión por un boceto cuando es con tiempo, pero no debería, porque un boceto siempre debería ser muy, muy suelto. Y, y después Kilian nos está contando de una colaboración que tuvo con Guy, en donde sí, hubieron varios bocetos que Guy siempre nos insiste en que es importante hacer muchos bocetos antes de definir una composición, y que bueno, que cada vez que se pasaba el boceto iba cambiando, entonces existía esa, o sea, no se casaron, ¿no?, con ningún boceto, es más, cada vez que se lo pasaban cambiaba, ¿no? Yeah, aquí lo tengo en la pantalla. I got it on my screen a little bit, some of the sketches that we did. I think this is actually, esto está dado vuelta. This is Marcus Lenhardt, Adrian Dominic, and Guy, and myself, yo mismo. Wow. Yeah. Este es otro. This is from, Art Party? Art Fusion, yeah. El Art Fusion, uh-huh. I'm going to tell everybody that it's still available. Por si acaso, los que lo quieran ver, esto está disponible, el Biomech Art Fusion, que fue hace unos meses, que estuvo espectacular, y está disponible gratis en Reinventing the Tattoo, en el app, como en YouTube también, y en la página web. Sí. Y muchas veces, yo hacía, tal vez, empezaba un thumbnail, y al final, pasaban dos, tres personas, y al final era completamente irreconocible. Y creo que eso es importante como también para dejar ir un poco ese control, aceptar que tal vez esta visión alguien lo va a ver de una forma completamente distinta y después poder adaptarse a trabajar esa visión. Creo que eso es como muy importante en las colaboraciones y eso es una cosa que he aprendido mucho con Guy. Como dejar ir de ese control un poco. Uh-huh. Yeah, definitely. Just knowing how to adapt, right? Knowing how to adjust to what the other's visions are, and just kind of staying without committing to anything, just staying open. Yeah, it's hard to do that when you start seeing it take shape. You're thinking, wow, this is looking good. I'm going to tweak it a little bit more. Oh, it's time to pass it on. And then that part gets bulldozed over. You need to just be okay with that. By and large, I think most, for instance, the big collaborative tattoo projects that I've done with other artists, there's not a lot of that once we get past the initial stages, I've got two backs. I'm starting with Don McDonald in May. And he just sent me sketches yesterday that I need to take a turn on. And we're very loose right now with it. And so there's no feeling of being committed to anything. It's I'd love to see stuff get changed, it's going to go back and forth a couple times before we start really developing. And at that point, it's less likely that there's going to be any major changes of plan.
because we've already sort of worked that stuff out in our rough stages. Exactly. Yeah, bueno, sí, estaba compartiendo de que lo que estamos hablando de no apegarse mucho a una idea en particular es algo que se da más que nada en la primera parte del proceso, ¿no? Especialmente en un art fusion, donde en la parte inicial están definiendo recién el boceto, el movimiento, las líneas, más o menos dónde va a ir, qué cosa, ¿no? La forma, la estructura. Pero una vez que ya se da eso y más o menos todos están de acuerdo con la estructura, ya pasan básicamente a la parte que sigue, que ya en esa parte ya no están tan dispuestos a cambiarlo, ¿no? Porque ya más o menos se ha definido la forma final. No final, pero la estructura con la que van a trabajar. Sí, la base. La base. Exacto. Ajá, perdón, Kilian, adelante. Ah, oh, no, eso era todo. No, la base. That's looking good. That's looking real good. Thanks. So yeah, now I'm at kind of a medium size. I'm not like zoomed in to detail yet, but I figured I'd start to play around with color a little bit. But you can kind of see it's past the thumbnail stage. I'm still trying to be intuitive. I'm still just trying to let my hand make a lot of the decisions, but the basic shapes are in place. And, you know, any major changes at this point are less and less likely. Unless I just am really bothered by something, in which case stuff can change last minute. Right. Yeah, you know, that Roberto was telling me the other day that one of the things that he always recommends is to take a look at what you got going on and see what is it about it that you don't like. Yeah, and the earlier in the stay in the process, the better. Now Roberto is working both analog and large, so it's definitely more of a like every early line that goes down is much more of a commitment. And of course, up until recently, that was everything that I did too. And I, you know, I still do a lot of analog art, of course, but I love just the process, especially when I'm sitting around with other artists of. Tossing it back and forth digitally because of the flexibility and because it's you know, the digital medium is something that seems to really lend itself to collaboration. You know, and that's the other thing I wanted to say is it seems like, you know, I don't know how much collaboration is going on in other genres, but it just seems like bio is a style that brings about a lot of collaboration. We see a bunch of it happening, and certainly pre-COVID, that was probably a good 20-30% of the output of this studio was major collaborative works. And I'll tell you what, it was always so seamless. Everyone I've ever worked with, you know, I mean, the process might be a little bit different with each of them, and you know, that's what we want, right? But the end result and you know, the process of getting there, it always makes sense. There's not this sense of pulling in opposite directions, because there's a common idea of what needs to be achieved. And so very little has to be said in words, you know, like, okay, where are we going to use our heavy blacks and where are we going to hold back on heavy blacks? That's almost the only question I'll even ask when we get started on collab project. Right. Sí, lo bueno es que cuenta de que sí, o sea, el estilo biomecánico, bioorgánico, ese se presta, ¿no? Como para hacer colaboraciones, ya que, ¿no? O sea, uno se puede moldear y es tan flexible en ese aspecto, y que antes de que se dé lo de COVID, más que nada lo que Guy estaba haciendo la gran mayoría del tiempo era colaborando, ¿no? Con artistas de Biomec, y siempre fue muy armoniosa la colaboración, o sea, nunca fue muy problemática, ya que se presta este estilo
a colaborar, ¿no? A que participen múltiples personas, porque el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Que es que está basado en usar bien las reglas composicionales y que haya armonía, y especialmente una vez que ya se ha definido la estructura, y que a veces no hay casi ni necesidad de hablar mucho, porque Guy nos cuenta de que una de las pocas cosas que se habla cuando se ponen a crear Biomech es dónde van a ir los tonos más oscuros, ¿no? Atrás o adelante. Pero aparte de eso, no se habla mucho más, ya que el proceso se da así con bastante fluidez. Yeah, and you and Killian did a really badass collab, back piece. That was actually one of my high points of 2020 before the year turned actual crap. Yeah, I was like, glad I'm better than COVID, bro. That was such a good experience. Just, you know, I'm glad that happened before the year got shut down, you know. Yeah, same. I actually have the painting here, like I was showing the guys before. This is the original painting that we did. Yep, wow. Yeah. It's like acrylics. We did maybe hicimos tal vez como unos tres pases. What did we do? Like three or four sketch passes before we started committing, Guy? Yeah, I mean we definitely kept it loose in the beginning, and you know, we were just doing a few minutes in each pass, you know, because I think one of the things with collaboration that's really important is to not do too much in those first few turns, you know, because so much gets established in the first 10 minutes, you know, maybe 5 minutes is good, and then pass. And so we definitely had, you know, so, you know, I had approached Killian about this, and he's done a couple of tattoos where, and this sleeve in particular, where it's kind of this backlit lava colored rib cage stuff, right? And I said, why don't we do something in that, you know, in that realm? And and so that's badass. Okay, so the sleeve that I'm talking about, though, Killian, you know the one, right? It's like yeah, a furnace made out of rib cages. I love that piece. Yep. Basically, yeah. I think I can find it real quick. Yeah, I do love lava, bro. I actually have it on one of the folders, but if you want to bring it up, go for it. Yeah, I got it here. I got it. I just, you know, read my website, so it's really easy to find things for. Perfect. Sí, nos está contando que los bocetos. Que hicieron para ese cuadro, se los pasaron unos 5 minutos cada uno, fueron unas tres pasadas nomás de sketch antes de empezar a pintar. This is the sleeve. Yeah. So did you guys have like some input from the client for this particular design other than the influence of this tattoo? No input from the client. We did the painting first, and then somebody was just like, hey, I want that. Right. Oh, it was the perfect situation, really. So, okay, you can see what he's got going on in this sleeve, right? And so I approached him and said, hey, I love this sleeve. Let's do something with like this backlit repetitive kind of pattern or whatever. And then the sketch that resulted from that ended up not being like this at all, right? It ended up being this sort of like, you know, coiling, and I don't even know what to describe it as, you know. It's I was kind of thinking about this like a magical like item kind of thing, just like this like ethereal lava, you know, object. Yeah. Love it. And so that's what emerged, and so it's an irrational process, totally intuitive, and in the terms of the collaboration, you know, definitely it started with, you know, it was influenced by this piece of Killian's, you know,
but you know, of course, I was confident that, you know, one of the issues that I've had with collaborations I do is I sometimes have to really make sure to not put too much of my imprint over the whole thing, you know. I think that, like, being here in my home turf especially, and I'm real comfortable with the collaborative process, it's without even thinking, you know, I don't want to make it look too much like my work. It should be 50% my work, right? Yeah. But the interesting thing about this is, you know, normally in the tattoo process, I'll make a point of, you know, making sure that we trade places a few times so that both artists get to work on everything. But we were both well situated, and, you know, we just made an effort to try to tattoo as much like each other as possible, if not in process, at least in end result. And I think that you'd be hard pressed to say where one ends and the other begins. Claro, una de las cosas que está compartiendo es que a la hora de hacer esta colaboración, siempre mantuve en mente de que quería asegurarse de que no refleje tanto su estilo, sino que sea una repartición de 50-50, ¿no? Con respecto al look que va a tener, ¿no? De los dos artistas, ¿no? Importante alejarse de eso, ¿no? Para que sea una verdadera colaboración. Y una de las cosas que le gustaba hacer era, que le gusta hacer cuando hace una colaboración, es cambiar de sitio, ¿no? O sea, como para asegurarse de esa manera que ninguna sección termine siendo demasiado Killian o demasiado Guy en este caso, ¿no? Y al mismo tiempo, mientras se van adaptando a los estilos de cada uno, ¿no? Mm. Yeah, nice pieces, man. Thank you. You can find your bio mic on, what is the hashtag? It's a KM Biomech, but I mean, like, I have like a few pieces, like, you know, Biomech is not my everyday, but I do it, you know, I've collected everything under a hashtag. So like, you could probably find it if you go on Instagram. Yeah, some badass work. Y ahí pueden encontrar sus trabajos y también pueden encontrar su Instagram en arroba The Killing Moon. Y el hashtag que he usado para recopilar todo el Biomech es KM Biomech. Pero también está en mi website, killianmoon.com, y ahí lo tengo todo organizado, súper limpio. Ahí pueden ver un poco de los trabajos biomecánicos de Killian. I love those Biomechs you did on the celebrities. Biomech bodies. That's awesome. So, yeah, you can also find Killian's work in the Biomech Encyclopedia. Oh, yeah. In a few places. Wow. Oh, that's another collaboration. Is this una colaboración entre Marcus Lenhardt, Adrian Dominic, did you paint some of that door? Guy? That looks like Guy's door. I was just gonna say. Yeah, okay, that's Guy's door. So what happened was, no, I did not paint that door. That was just Marcus and Adrian. And then when you were visiting, you ran with it and created the sculpture. And so it's a reinterpretation of the door as seen by from a particular angle. But it most definitely is a collaboration in that sense, because you've got all three artists' spirit, you know, in this piece. Es una colaboración inspirada en una puerta que Marcus Lenhardt y Adrian Dominic pintaron en el estudio de Guy, y Killian se inspiró en esa puerta para hacer esta escultura. Super cool, man. Super. What did you use to make that sculpture, out of curiosity? Estaba usando plastilina de aceite. Es monster clay. Y después tuve que hacer un molde en silicón. Y eso es resina. Resina, y pues pintado y tratado y todo eso.
Muy chévere, ¿eh? Nice, man. Yeah, thanks for showing us. I actually wanted to share also Roberto's, he also has a hashtag for his biomech. Roberto, your biomech hashtag is Rats Biomech, no? No, Rats Mech. Rats Mech. Yeah, he does a lot of, he does all kinds of work, but I love his biomech work. You should definitely check it out when you can. We'll be showing some of his work. Here it is, the Rats Mech. Thank you, Gabe and Lauren. Sí, estos son los, este es el hashtag de Roberto, Rats Mech. Y ahí pueden encontrar todos los trabajos que ha estado haciendo de biomecánicos, a lápiz, a lapicero, espectacular, espectacular. So are all of these the same size as the one you're drawing now? No, some of them are super small, like A5, I think, and some of them are big, like 70 centimeters. I don't know how much is that in inches. 70 centimeters, that would be, you know, 24 inches or so. Yeah, something like that. And like this one is 30 centimeters. The one that I'm working on right now is 30 centimeters quadrat. It's 27.5 inches. Okay, yeah. Yeah, Roberto. Yes. Huh? I'm sorry, Roberto, you were saying something. Go ahead. No. Sigue nomás. I personally am a little embarrassed about how America will not accept the metric system. It's so silly. It's the only place, right? I think so. There might be like one other country that's like, you know, some little island nation or whatever, but I don't know. Yeah, I can't even understand it, but whatever. But you can measure in hamburgers or shoes or cars or football lengths. Yeah, exactly. And you know, rifles per football field or whatever. Yeah. Yep, makes good sense. There's some dead guy who the length of his feet is still the length of our feet. but, you know, there's other things, legacy things like that. For instance, the width of railroad tracks is based on the width of old Roman roads because they had ruts in them from horse carriages. Everybody had to make their carriages the same width. And that width was based on the width of two horse butts, right? And so then that ended up determining how wide train tracks got spaced apart. And that ended up determining how wide tunnels are, which ended up determining how wide the space shuttle booster rockets were because they had to go through train tunnels. Wow. So yeah, we get stuck with this stuff. And yeah, I remember when they tried to introduce the metric system when I was a kid and, it was like, oh, cool, this makes so much more sense. And then it just kind of vanished. What? Estamos hablando un poco de medidas, porque le habíamos preguntado a Roberto qué medida es la que tiene los dibujos que estábamos mostrando. Y este, Guy comenta, pues, ¿no? De que sí, de que las medidas acá son un poco diferentes que en el resto del mundo. Y nos cuenta de que en los viejos tiempos todo empezó midiendo, este... para encontrar las medidas de ciertas medían cosas como las patas de los caballos, para encontrar la medida del ferrocarril, y según la medida del ferrocarril encontraban otra cosa, y en fin. Hablando un poco de medidas. So, Guy, yes. I have a question for you, right? Because, you know, you're a big influence, inspiration, and there's a lot of people looking up to you, and they want to know, right, like what's Guy doing, you know, to continue to not just you, but you know, everybody here, right? But
what is, you know, what would you say is like your strategy, even though you're at this level, what is your strategy to stay creatively and technically fit to continue taking your art to the next level, like to continue progressing? ¿Cuál es tu estrategia, le pregunto, para mantenerte creativamente y técnicamente en forma para continuar llevando tu arte al próximo nivel? I think the single most important thing for all tattoo artists is to not let yourself fall out of love with tattooing. And as long as you can prevent that from happening, every time you sit down, you're going to love your job and you're going to put whatever you need to put into it to do your best. It'll come naturally. It almost doesn't require a strategy beyond that, because that by itself is already a tricky enough thing. We have to deal with difficult people and difficult situations and chaos and weird hours and bad food and pain in the back and everything else. But man, I love that feeling when I'm sitting down with a client and we got a whole sleeve drawn on them and the pigments are poured. We've just turned up the music. I'm about to plunge in. There's this feeling of vertigo. I don't really know how the thing is going to turn out. I have full confidence, though, and they do too. And it's a beautiful feeling. It's something you can't get any other way. Yeah, that's awesome. So, that excitement, right? That fuels. Yeah. Yeah. I let you translate that before I go on. Y lo que nos dice es que, o sea, a él lo que le parece más importante dentro de todas las cosas es no perder el amor y la emoción por seguir tatuando, ¿no? O sea, el simple hecho de poder lograr ese objetivo te va a llevar naturalmente a encontrar estrategias para mantenerte creativa y técnicamente en forma, ¿no? Es el amor a lo que uno hace, ¿no? En otras palabras. ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta, Robert? Para mantenerte fit, ¿no? Sí. ¿Dices? Ajá. Así, técnica y creativamente en forma. Ajá. Bueno, para creativamente sí. Creo que, bueno, para mí me sirve mucho el estar afuera, en las montañas, en los bosques, y ver diferentes tonos de colores, diferentes paisajes, diferentes texturas y cosas así. Eso a mí me mantiene bien, me mantiene conectado y me mantiene inspirado para volver al día siguiente al estudio y dibujar o crear un diseño para un tatuaje, lo que sea. Ajá. Claro, Roberto loves to, like, he finds you know, going out to nature, you know, to the forest, being around all the different tones and the different textures, you know, inspires him and makes him excited, you know, about going back to the studio and kind of, you know, applying some of the things that he was inspired by being out in nature. Y tú, Kilian, ¿cuál sería tu perspectiva con respecto a esta pregunta? Lo mejor que puedo hacer para mantenerme inspirado en tatuar es no tatuar. Hacer cualquier otra cosa que no sea tatuajes. Creo que nosotros como artistas nos enfocamos demasiado en una sola disciplina y no nos forzamos a aprender nada más. Por la misma razón que Guy decía que tal vez no hay que fijarse mucho solo en tatuajes. Yo ahora hago mucha escultura y he estado durante toda mi carrera, he estado en diferentes disciplinas. He hecho acuarelas, he hecho acrílico, he hecho esculturas, tatuar, fotografía. Y eso creo que me mantiene como mentalmente más activo y un poco más receptivo a tal vez alguna textura que logré hacer en una escultura. Digo, bueno, tal vez podría funcionar de esta forma. O me ayuda a entender tal vez la forma tridimensional de las estructuras que hago y entender cómo se conectan una con la otra. Y creo que es muy importante y es algo que no hubiera podido aprender solo tatuando. Más bien, bueno. creo que con esta respuesta más bien me voy a estar despidiendo porque ya tengo que trabajar.
Ah, okay. Yeah, so yeah, rápidamente, ¿quieres que la traduzca rápidamente y ahí te despedimos o te despedimos porque ya te tienes que ir? Si quieres lo puedo traducir yo. Sí, por favor. Well, guy, I was saying, like, you know, like my version is like saying fit is not tattooing, and just like making sure that I do not fixate only on tattooing, but like, you know, also like experiment with like other mediums. And I was talking a little bit about the sculpture and like how that allows me to understand 3D shapes and how things connect to each other, how balance and how everything works in biomech, for example, by not doing biomech. Right, yes. But it's also, I've always found it interesting when I sculpt things. Usually I'm sculpting the kind of things that I would draw already. And I've been drawing them for years. And then I sculpt it in real life. And all of a sudden it's like, oh, it wouldn't be shaded the way I'm always drawing it. It's shaded like this. Holy cow. Yeah. Right. It gets you actual information. Yeah. It's nice to actually have some real biomech in front of you every now and then, just to be able to see what it really looks like, because we're just doing the best we can with our knowledge of light and shading to try to simulate it. But every now and then it's nice to actually build it. Yeah. And I'm actually, I have to head out. I was telling the guys, it's about time to start work for me. Right. Thanks for joining us. Yeah, man. Thanks for having me. Muchas gracias, Kilian, de verdad, por unirte y contribuir. Toda la información que has compartido y que te vaya muy bien en tu sesión. Thank you so much. Ok, a la orden. Muchas gracias a todos y cualquier cosa, estoy a la orden. Gracias, Kilian. Cheers, man. Happy tattooing. What? Happy tattooing. All right. See you, dudes. Bye. Bye. Awesome. Great to have him on board. Huh? That was great that Killian could join us because, one thing we didn't mention is he is the person who is hosting the Biomech Collective. So anybody who's following that, those are Killian's posts. Now, it was Kurt Windisch and I that first started that, and we ran it for a few years while we built up the Biomech Encyclopedia. But after the Encyclopedia project was done, Killian offered to take over it. And so almost all the posts that you see there now are his doing. Oh, I see, the Biomech Collective. Oh, that's awesome. Yes. Yep, Biomech _ Collective. Yeah, there's some badass Biomech on that page. Yep. And it's one thing that he does a really great job of is finding new people or unexpected things. And of course, I'll sometimes tag stuff for him. I once found, like, for instance, mushrooms taking over the carcass of a grasshopper, and it looked so cool, right? Or as a cricket or something. But yeah, things like that enrich us, that aren't just other artists doing bio, although almost all of it is. You get these other little nuggets too that I think he does a great job of finding lesser known artists who are showing promising work as well. Yeah, definitely. And it's biomech, but yet, you know, maybe the original intention wasn't necessarily to make it biomech, but it ended up that way because of just probably following the same concept of, you know, making sure you follow certain compositional rules, right? And let it flow, and it usually ends up turning out a little bit biomech. Not always, but well, you know, these compositional laws are, I like to believe, fairly universal. And when we say biomech, remember what we're talking about is biomechanics in the scientific sense is the way that biological forms grow, move, and, how the different parts, like the way that bones hinge, and things like that. And these are things that all have to work, and they all look very elegant because of the way that they function. And so this is art that is
you know, very much influenced by that, by these right. natural phenomena. Exactly. It's nature, and that's where the beauty comes from, right? Like from the simulating nature. You see, I'm going to share what you were saying. Y bueno, antes que nada, estaba comentándonos que Kilian está encargado de la página de biomech_collective, en donde él está juntando arte biomecánico de todo el mundo y lo está juntando ahí. Y son diferentes, son estilos muy diferentes que, al no, que a pesar de no ser así completamente biomecánico, pueden llegar a tener una gran influencia, ¿no? En el estilo biomecánico. Y después, sí, eso es todo. Cool. Yeah, that's right. So you were saying that, yeah, like the laws are universal, right? And I mean, ultimately, you know, that's the beauty, right? In biomech, it's I guess that's how you get, you know, those otherworldly, you know, images, right? Because in a way, it's kind of like projecting otherworldly landscapes, but using these universal laws, you know? And so that's how you achieve that beauty, and also how you achieve, you know, it making sense, because it follows all these rules, you know, that are in nature, and we're like naturally designed to be attracted to, right? Well, and so then the question of what is beauty, you know, we get back to that, and a lot of it, I think, is when we see something in nature that has an elegance to it that shows its function. You can understand it by looking at it. I think that our brains like that and crave it. So, you know, when a form shows its purpose or shows its history or shows information about something, about some kind of story, when its shape tells a story, and we can understand that, I think we see beauty in it because we like to be able to understand the world around us. We're always seeking to. Right. Sí, una de las cosas que nos dice, me parece muy importante, ¿no? Que una de las cosas que hace que uno encuentre ese tipo de trabajo atractivo es cuando más o menos se puede entender, por ejemplo, lo que estás viendo, de dónde viene, de dónde creció, de dónde parte, básicamente como la historia detrás de lo que estás viendo, ¿no? Mientras más, eso es algo que estamos naturalmente diseñados a que nos guste. Entonces, mientras más de ese aspecto tenga una composición, más nos va a gustar, ¿no? O sea, más belleza vamos a encontrar. Right. Are you familiar with the artist Bixinski? He's also features in the encyclopedia. And his work is pretty dark. And his nightmares. Yes, yes. But if you read, you know, his quotes, one of the things he says is that it's always his goal to try to make something that's beautiful. And the thing about his paintings is, even if they are nightmarish, if you look at them, you want to look at them. They're not ugly art, even right. though they're dark art, right? Even though, you know, they might even bring about some uneasy feelings in some people, but because right. it's painted beautifully, there's nice texture, there's nice lighting, there's atmosphere, it has a mood to it that you can't achieve nearly as effectively without that mastery of the medium and that you know, that goal, I think, in your mind of making something that's attractive to look at. Yeah. No, exactly. I love his work. I'm such a big fan. Roberto and I were actually just talking about him the other day. And yeah, like you said, you know, he sets the mood, the atmosphere, the ambience. And so it tells a story, you know, and then you just want to kind of like stay and look at it to figure out the story. And yeah, as and you know, I was actually going to ask you about Geiger, right? Like,
because obviously we're all very much influenced by him. And I was going to ask you, what you found in his work, for example, right, to be like the most attractive, or what is it that you like about his work the most? But I think that it probably comes down to that, you know, to the same thing that you're sharing about Baczynski. I can tell you what it was like the first time I saw it. Please. There were two first encounters. One was, you know, seeing the movie Alien, and, you know, and they walk into the pilot's chamber. And then the other one was a very similar feeling that I got when I saw an ad for his book New York City on the back cover of a heavy metal magazine. And I remember staring at it for a long time. And that was a mix of feelings. First, there was that sense of being somewhere else. And you've never been there before. But it's so done so well. It's so immersive. The vision is so complete that you feel like you're there. And it was a new place. And then there was another sense of, man, I wish I had painted that. You know, as a young artist, I was just completely floored. The sense of being transported, I think that as an artist, ever since I had that experience, and I had another experience, if you don't mind bringing up another image, Max Ernst, The Eye of Silence. This is a very organic piece, and it was really very, very influential on me in the beginning. Yeah, just any of those. The first time I ever saw that painting, I was pretty young, let's say 11 or 12. And I lost an afternoon looking at it. It was that same sense. It was an immersive experience, a place, and it has a feeling to it, you know, and it's hard to describe. You can't put words on it. The holes in the structure, you can see sky through, and what's happening in the sky is this dark, turbulent sky with these cracks of blue coming through. And I imagined myself painting too as a 12-year-old. I looked at the brush strokes and imagined laying them down. It's that kind of immersive experience that, you know, from that and seeing Giger, I think that those are two of my biggest influences. And I would say that that's always been one of my goals, is to try to make something that's convincing visually in a way that's immersive. Right. Yeah, I'd love to share this. Entonces, lo que nos está compartiendo, ¿no? Desde que empezamos a hablar de Baczynski, y hasta antes, ¿no? Que una de las cosas que hace que uno encuentre, pues, ¿no? Atracción a estos cuadros que a veces pueden llegar a ser un poco tenebrosos, oscuros, ¿no? Como el arte de Geiger, de Baczynski, pero que al mismo tiempo uno no puede evitar encontrarle la belleza, porque estos artistas que estamos mencionando tienen esa capacidad de poder crear como un paisaje, una situación en donde uno se puede transportar, ¿no? A donde uno se puede transportar, y esa habilidad es la que justamente hace que uno sienta lo que siente cuando ve en este tipo de arte, ¿no? A pesar de que en muchas ocasiones es arte muy oscura. Guy estaba compartiendo que cuando él tenía 12 años justamente se cruzó con ese cuadro y quedó muy impresionado, y lo único que podía pensar es que yo quiero hacer eso, así que ha estado bien, muy influenciado con ese tipo de arte, con las ganas de querer crear, replicar, no replicar, pero crear algo parecido, ¿no? Que también te mantenga, te lleve a un lugar de transporte, ¿no? Y, Roberto the other day was sharing on some of his sketches, like some of his thumbnails, and I don't think he had written something on it, right? Did you write that in Spanish or English, Roberto? I forgot. English. In English, right? Which yes, I love. I think so. Because it related to exactly what we're talking about. Do you mind saying what you wrote on there? I don't really remember exactly.
But it was something like it was. I was doing a little, a bunch of tiny thumbnails to make a painting or no, a drawing, and I don't know. I wrote something like, just walk around, take a look, and it's okay. You know, it's okay if you decide to stay, something like that. There it is. There it is. Look, she found it. Take a walk in there, and remember, it's okay if you decide to stay. And I love that because I feel like that kind of, you know, speaks about, you know, that mental place where when you're creating that you're creating something where you can spend time, like it's an actual place. There's a story behind it. Right. And I remember being really inspired by that, you know, because it made sense to me that ultimately that's what's going to create, you know, a great art piece, you know, like finding yourself in that place. Y bueno, Roberto había escrito algo que decía que no temas a caminar por ahí, a quedarte un rato, refiriéndose al sketch, a la composición que él estaba haciendo de un paisaje, este, ¿no? Como de, ¿no? Un paisaje no de este planeta, en otras palabras, pero... yo siento de que al pensar así, o sea, te da muchas chances de construir, de crear algo que tenga esas cualidades que hacen que uno se quiera quedar ahí, ¿no? O sea, que quiera quedar viéndose la imagen, que quiera descifrar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es la situación? So yeah, I think that's a really important point, you know, like creating that like a place, you know, for you to go to, you know, to basically transport yourself there. That's why we make our art, isn't it? Yeah. So, Bruno, Roberto, I have to roll. The plumber is here, and we're putting in a new sink, and then I have a client. Awesome. Really happy I was able to join you guys today. This was great. Let's do this again sometime. I'd love to talk more about bio. Yeah, definitely. Yeah, thank you so much, Guy. It was a real... Thank you, Guy. To have you. That drawing's looking amazing. Love where that's going. Thank you. Thank you so much. Yeah, it's... You guys take care, and I'll catch up with you soon. See you soon. Cool. Yeah, mm-hmm. Man, esta pieza de verdad que está criminal, hermano. Está criminal. Gracias, Bruno, gracias. Ahí dándole, pues, ¿no? Y te pregunto, ¿no? O sea, por ejemplo, esta piecita, tú hiciste varios thumbnails antes de empezarla, ¿cuál fue tu proceso así para empezar esta pieza, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente no, para esta pieza no, y digo lamentablemente porque al final pagué las consecuencias, ¿no? Después de haberme metido unas buenas, no sé, pues 5 horas más o menos, me di cuenta que se estaba viendo un poco débil y había muchos tubitos y no había un buen balance. Está bien tener bastantes tubitos, chiquitos y delgados, pero tiene que haber algo más macizo también, ¿no? Como un árbol o algo así. Claro. Entonces, como el árbol. Un árbol es un tronco con ramitas, ¿no? Sí. Entonces, mi dibujo era pura ramita. Entonces, ahí tuve que me di cuenta a tiempo, suerte, y empecé a borrar y reacomodar todo. Y de una forma que no me molestaba tanto y que lo podía salvar todavía el dibujo, ¿no? O sea, todavía estaba en ese estado donde lo podía salvar y no lo tenía que romper y botarlo al tacho. Claro. Pero si hubiera hecho más, si hubiera hecho un par de estudios chiquitos, como usualmente hago, eso no hubiera ocurrido. Ajá. No necesariamente. Sí, o sea, si volverías a empezarlo, harías los thumbnails en esta oportunidad. Sí, sí, sí. Siempre ayuda porque ya tienes como un mapa y si te salió bien en el thumbnail, hay un montón de posibilidades que te vaya a salir bien en grande. Si no te salió bien en el thumbnail, hay bastantes posibilidades que no te salga cuando lo hagas en un formato gigante. Claro. Justamente, o sea, de todas maneras. Sí, justamente fue la recomendación que me hiciste y, o sea, y bueno, es la misma recomendación que hace Guy también, ¿no? Y
pero definitivamente fue, fue clave, ¿no? O sea, porque tú me recomendaste dos cosas que para mí fueron muy importantes. Primero, porque yo, bueno, para comentar, ¿no? Me recomendaste las líneas de composición, o sea, elegir unas líneas de composición para llevar tu creación, y empezar haciendo bocetos, ¿no? Asegurarme de que la composición ya funcione como boceto, con la poca información que tiene un boceto, que ya funcione. Y recién, una vez que ya obtenga eso, voy a empezar, ¿no? Y tú me diste el ejemplo de que pintar es como ir a la guerra. Y a mí me encantó eso, porque tú me dijiste, porque yo te dije a ti, sí, a mí me gusta, para el biomecánico, me gusta meterme así a improvisar, así a chanelear, a ver qué fluye en el momento, ¿no? Pero tú me hiciste una observación muy, muy importante, que me dijiste, si pintar es ir a la guerra, ¿no? O sea, a mí me gusta pintar o el crear como ir a la guerra. ¿Cómo te vas a ir a la guerra? ¿Te vas a ir preparado con un boceto que ya funciona, ¿no? Con una línea de composición, o te vas a ir a la guerra a improvisar, ¿no? A ver si sale algo, ¿no? A ver si la suerte está conmigo, ¿no? Y el ejemplo realmente me ayudó a poder visualizar ¿no? la enseñanza, ¿no? Detrás de lo que me estabas tratando de explicar. Qué chévere, Bruno. A ver, tu pintura, ¿se puede ver tu pintura un poco? Sí, claro. Aquí te la enseño, espérate. Sí, la puedes ver ahí. Entonces, sí, o sea, esta piecita la empecé. Yo había empezado, la había empezado. No sé si se puede ver, voy a acercar un poquito. Yo la había empezado en otro canvas y había. O sea, la idea que tenía, ¿no? Y había empezado simplemente a dejar fluir. Y como que. Espérate. Muy chévere, Bruno, ¿eh? Muy chévere. Gracias, espérate. Ah, espérate, estoy en mute, creo, espérate. ¿O no? Ah, no, no. Se te escucha. A ver. Y bueno, entonces yo volví a empezar y empecé con un boceto. Ojalá tuviese el boceto. Y entonces ya me aseguré de que el boceto funcione. Inclusive antes de empezar a pintar, cualquier cosa, ¿no? Entonces hice como 6 diferentes bocetos y elegí el que más me gustó. Y los bocetos todos estuvieron, o sea, los hice siguiendo las líneas de composición que yo había elegido utilizar, ¿no? Que fue la que tú me recomendaste. Entonces, utilizando esas líneas de composición y conseguí el thumbnail que me llevó a esto. Y siento que esa estrategia me ha llevado a conseguir un resultado que, o sea, que todavía está en proceso, pero que tiene más armonía que el usual cuando yo hago este tipo de arte, ¿no? O sea, así que me pareció muy, muy efectiva, ¿no? La recomendación y muy importante, ¿no? O sea, yo creo que tomar esos pasos puede llegar a ser muy importante, definitivamente. Y hablando de, ¿no? Me gustaría compartir tu proceso, porque yo tengo aquí un proceso tuyo en donde estás haciendo una calavera. ¿Qué te parece si le damos un vistazo? Claro, a ver, ¿cuál? If you can please pull up number two, folder number two, proceso de principio a fin, from Roberto's work. Thank you. Sí, me pareció súper chévere ver el proceso, ¿no? De cómo hiciste esa calavera. Ah, yeah. Ahí está. Ah, ya. Yeah. Ajá. ¿Qué materiales usaste antes que nada? En este estado del dibujo usé, en primer lugar usé mi papel favorito, que es un Canson Mitentes, creo que se pronuncia bien, Mitentes, algo así, pero es Canson. Y hice las líneas rectas con, ¿qué estoy?
Creo que, claro, con un lápiz. No es un lápiz, es como un grafito, como un portaminas. Eso es, portaminas. Ah, ok, ok. Claro, que simula un lápiz tajado. Claro, que simula un lápiz tajado. Y con eso hice las líneas rectas de la calavera, que es como siempre hago, como siempre comienzo un dibujo. Un dibujo de ese estilo, claro, ¿no? Bien figurativo. ¿Tuviste algún grid o algo para...? O sea, no. Ah, ok. No. Solo empecé con las medidas más o menos de dónde iba a ir la calavera en la página o en la hoja. Y de ahí empecé a hacer las líneas, ¿no? Líneas rectas para no salirme de las proporciones. Porque si empiezas a hacer de arranque, cuando vas a hacer un tipo de dibujo así figurativo, sea una manzana, un portrait o lo que sea, y empiezas de arranque con mucha curva, te vas a perder o te va a ser más difícil el medir proporciones. Y también perspectivas, ¿no? Como la perspectiva de los ojos tiene que ser una perspectiva correcta. O igual con la nariz y cosas así. Entonces, si te vas de arranque con mucha curva, es más difícil el hacer ese tipo de medidas. Entonces, en el primer estado... Lo hago así y lo hice con lápiz porque creo que pensé que lo iba a hacer todo con lápiz. Sí. Ajá. Pero claro. Creo que después usé carbón. Ah, ok. Claro, aquí lo primero fue estructura, o sea, proporciones y perspectiva. Ajá, proporción, perspectiva y que se vea bien, ¿no? O sea, que... Claro, que se vea bien, que tiene buen volumen. Y no me estoy concentrando mucho ahí en los shapes. Solamente en eso, ¿no? En lo principal. Claro. Let's take a look at the next image now. Uh-huh. Thank you. Ahí ya empecé a meter líneas curvas. Ajá. Uh-huh. Y acá ya le empecé a ¿cómo se dice en español? A poner un tono de carbón en toda la masa de shadow. Claro. Y con de esta forma me es más fácil ver mistakes, ver errores de ¿cómo se dice? Errores de anatómicos, ¿no? Yes. Ah, ok, ok. Porque solo en línea no lo puedes ver tan bien que como cuando tienes la masa claro. del shadow. Entonces, eso es lo que hago primero. Acá, claro. Claro, proporción, perspectiva. Ya recién ahí, luego de eso ya empiezas a hacer las formas más curvas. Ajá, los ojitos, cosas así, los eye sockets, los empiezo a hacer más curvos, cosas así. Claro. Y empiezo a poner, a estar masking the shadows con charcoal, con carbón. Exacto, masking the shadows. Let's take a look at the next one. Ajá. Ya, aquí ya tengo todo resuelto más o menos y estoy dándole volumen con diferentes valores y con diferentes diferente dureza de carboncillo. Tengo unos carboncillos que son duros y no pintan tan oscuro. Entonces ahí estoy dando capas y capas, veladuras y veladuras. Y creo que ahí ya le metí un poco de tiza blanca en la frente, que es el punto donde cae la luz más, sí. Y que no tiene nada de textura, porque como tiene bastante textura por la boca y debajo de los eye sockets y por la nariz, sí. O por los huecos nasales, ¿no? Entonces, la cabeza tenía que ponerla... sin textura ni nada, para que tenga un buen balance, ¿no?
Entonces ahí ya había puesto, creo, tiza blanca y con el carboncillo empecé a meterle veladuras encima de la tiza para que tenga un look medio metálico, algo así. Ah, okay. Como mezclando el carbón con la tiza, algo así, y da un buen look y mata un poco también el blanco completo, ¿no? Que tampoco no lo quiero. Claro. Sí, lápiz, carboncillo y tiza. Y tiza. Estoy seguro que es tiza. Estoy 95% seguro que es tiza. Puede ser pastel blanco, pero no. Claro. Pero una de esas dos, ¿no? Funciona eso, bien parecido. Eso a ti te encanta usar ese trío, ¿no? El lápiz, el carboncillo y ya, o la tiza o el pastel. Esos son todos como tus go-tos. Sí. Por ahora. Let's see, lo que me siento más cómodo en estos días. Ya, pero esto puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Claro. Aquí veo también. Por ejemplo, ya hiciste modificaciones bajándole un poco la oscuridad. Exacto. ¿Ah? Ya, porque ya tienes ya las. O sea, ya todo está ubicado. Entonces, ahora sí ya puedes empezar a tomar decisiones basadas en lo que es más importante, ¿no? Sí. Como, o sea, el fondo, por ejemplo, ahí para mí era un toque diferente, un toque un poco difícil. Porque no lo había pensado. Entonces eso sí fue un toque más espontáneo. Entonces tenía que decidir qué shape me iba a quedar, con qué shape me iba a quedar, con qué forma. Entonces opté con una forma bien simple, como un triángulo, como una V, más o menos. Ajá. Y quería hacer que la calavera, en vez de estar medio como flotando en el aire, que esté, no sé, como en un tipo de pared, como en una pared o una dimensión, algo así medio raro. No sé si lo conseguí, pero ahí está. Sí, sí. Claro, pero se acerca a una situación en donde la calavera podría estar, que justamente refleja lo que estábamos hablando, ¿no? Que es una situación, o sea, de repente sin ese background es una calavera flotando, lo cual no es tanto una situación que podría ser un lugar, ¿no? Pero ya le pones el background y ya la estás ubicando en un lugar e inmediatamente, no solo por el contraste, sino también por el hecho de que está ahí, ya como que empieza a crear una situación. Exacto, exacto. Que también dejar esos espacios, por ejemplo, del papel, es también una buena estrategia, ¿no? Porque también le da un balance al overall, Sí, ¿no? Definitivamente. Y por eso me gusta este tipo de papel, porque es ya tiene un tono, ya tiene un valor. Entonces, no es completamente blanco, que no me gusta mucho trabajar con un papel blanco, porque, no sé, no me gusta el look. Y la tiza o el pastel blanco se ve mejor, obviamente, cuando el papel tiene un tipo de tono. Sí, justamente en la clase de los lunes con Gaia habíamos estado hablando de algo parecido, ¿no? Sí, no, perdón, me estaba viendo algo y me distraje un segundo. Sí, muy chévere, Roberto. Gracias, Bruno. De verdad que, muy bueno. Sí, no, lamentablemente se me pasó lo que estaba pensando, pero bueno, ya regresará. Ya regresará. Y sí, o sea, y entre los trabajos que tú haces, como te digo, te gusta mucho utilizar estos materiales, pero también, sí, perdón, estábamos hablando de la hoja, que ya tiene un tono, que no es blanca. Sí. Y estábamos justamente hablando de lo mismo, que a la hora de hacer una pieza digital, empezar con el canvas de algún tono, ¿no? En claro. Vez de que sea blanco, porque no solo porque puede llegar a ser un poquito más atractivo para mirar, ¿no? Como background, pero sino también porque te minimiza un poco el trabajo, o sea, ya tienes un tono con el cual puedes trabajar, entonces ya es como más efectivo, más eficiente.
¿no? Claro, es como una referencia de tono, así como cuando claro. empiezas un tatuaje y empiezas con todos los negros primero, para que sea, ok, este es my darkest dark, entonces no puedo ir tan dark acá, y cosas así, como que una referencia también de tono, de valor, ayuda definitivamente. Sí, como que una vez que ya ubicas el tono más oscuro donde va a ir, ya puedes utilizar ese tono como referencia para asegurarte de conseguir el tono correcto para lo demás, ¿no? Exacto, así yo lo veo, sí. Chévere. Y sí, lo que te estaba diciendo es que, aparte de tus dibujos a lápiz que son alucinantes, también haces unos trabajos con lapicero Bic. Ah, sí. Eso me gusta también. Porque tú sabes, el lápiz se puede borrar, ¿no? Pero el lapicero es más unforgiving, ¿no? O sea, uno tiene que estar más... ¿cuál es la palabra, no? Confident, ¿no? O sea... Sí. Que es diferente. Por eso me gustan los dos tanto, porque los dos son completamente diferentes. Lo que me gusta del lápiz es que puedo borrar. Claro, puedo borrar para, o sea, con el lápiz, cuando termine, ¿qué te digo? Esa sección que estoy dibujando ahorita, agarro mi borrador y empiezo a hacer texturas y ahí decido si eso es una como un bulto o como es un hueco, lo que sea, claro. Y puedo modificar eso con mi lápiz, mi borrador. Entonces, con los lapiceros eso no existe. Entonces, sí, son dos tipos de completamente proceso. Distintos de mindset, your sí. mindset. Total. Es como utilizar el iPad en Procreate y después te pones a dibujar y a veces como que uno quiere zoom out. Yeah, sí. Te olvidas que, ¿no? Pero es buena práctica, ¿no? O sea, de un medio a otro, ¿no? Ayuda. Can you please show us a folder number 3, the técnica del lapicero Bic, please? Y para que nos cuentes un poquito, ¿cómo empiezas estos... estas okay. Son chiquitas. Tengo dos tipos de... hasta ahora he hecho... un par de tipos de dibujos con lapicero. Unos que son copias de pinturas de maestros, como de Rubens y cosas así. Y cuando hago eso, tengo que hacer un dibujo con un lápiz bien, bien duro, como un 4H, más o menos. Y hago las marcas principales, solo para darme una ubicación de dónde voy a poner el estudio en el papel. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, para ubicar. Porque pongamos que voy a hacer un estudio de la Mona Lisa, ¿ya? Entonces lo voy a hacer en un formato pequeño. Cuando dibujo con lapicero, dibujo en formatos pequeños, cuadraditos más que todo. Entonces, ahí ya, ¿dónde voy a poner la Mona Lisa, por ejemplo, o esta pintura de acá, dentro del papel? Para eso, a mí me gusta usar un lápiz para no tener que romper las hojas si me sale mal, ¿me entiendes? Exacto, tiene sentido, sí. Entonces, hago unas marcas principales y de ahí... empiezo con unos, dependiendo el color, ¿cómo se dice el color de una cosa en español? Dependiendo el color del objeto, pongamos que tiene la persona tiene una falda o un vestido de color rojo. Ajá. Entonces, dependiendo de eso, empiezo a poner un underpainting con mi lapicero. Claro, como el rojo medio, algo así. Ajá, entonces empiezo a hacer todo con un underpainting, dependiendo, como te digo, del local color del objeto que estoy haciendo, y voy de frente con lo más difícil. Por ejemplo, en este dibujo que está ahí en la pantalla, voy sí. de frente con los ojos, y con la nariz y con la boca.
ya para sacarlo fuera de fuera sí. del camino, ¿no? Exacto. Porque si hay, si por algún motivo empiezo, ¿qué te digo? Con el con la falda o con la el vestido, con el gorro o el, lo que sea que tiene la señora esta. Sí. Y al final, después de 15 horas, hago el ojo y el ojo me sale mal. Pucha, que va a ser una pena, ¿no? Claro, claro, exacto. Entonces, sí. prefiero de frente irme a lo más tormentoso, a lo más difícil. Claro, claro. Y ahí ya relax, después de que termino los ojos, la nariz, la boca, que es lo principal en cualquier tipo de portrait, ya ahí empiezo a relajarme más y hacer lo demás, ¿no? Los utensilios, los accesorios de la persona y el fondo. Claro. Y siempre, lo que pasa cuando haces ese tipo de dibujos, cuando tú haces un dibujo con lápiz o lo que sea, lo haces así, por ejemplo, mira, hago esto, ya, esto lo tienes que hacer en tu mente. Y ahí lo haces en el papel. Ese es el diferente mindset, porque no puedes borrar. Claro, claro, ok. O sea, hay como una visualización previa. Tienes que hacerlo. Y eso es el ejercicio, es un ejercicio complementario a otro tipo de art medium, porque en los otros, con óleo, con lo que sea, tú lo sacas, pues, y lo puedes, vuelves a poner, o esperas que se seque y lo arreglas. Sí. Ahí no se puede hacer eso. Exacto. Y otra cosa que... Perdón un segundito. Bueno. If you could please flip to the next one, please. Ajá, ahí está. Claro. Y otra cosa con los dibujos estos, con lapicero, es que tienes que saber qué vas a poner primero, porque el color que pongas encima como veladura va a influenciar todo. Entonces, tienes que estar on top of your shit. Tienes que tomar decisiones así seguras. Sí, o si no, simplemente no va a salir interesante y lo vas a tener que romper, ¿no? Claro. Al menos eso es lo que yo hago. No, sí, yo te entiendo. Lo quemo a veces. Claro, lo quemo. Oye, ya, aquí es diferente. Ajá, dime. Con para este dibujo, esa calavera, ahí me inspiré, me inspiré, o dije, estaba viendo algo de Giger, y dije, que voy a hacer algo más o menos con ese feeling, ¿no? De unas caras por ahí, medio simétricas, pero una calavera en medio, en vez de una chica en medio, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, ya, para eso sí fue todo con... Eso no hubo lápiz, acá no hubo lápiz. Acá eso fue todo con lapicero y siempre bien, bien, bien ligerito. Yo así, como eso, Bruno, sí. Sí, ajá. Que después lo voy a enterrar con color, esas marcas principales. Claro, claro. Si vas construyendo como la base, ¿no? Que casi no se ve, pero se ve lo suficiente como para saber si estás en buen camino o no. Y ya después, ya vas solidificando las secciones, le vas dando ¿no? La sombra, la oscuridad, el degradé, qué sé yo, ¿no? Claro, entiendo, ¿ah? Y la composición también la hice diferente que lo que normalmente hago. Hice una especie de cortar la página a la mitad de ángulo a ángulo. Uh-huh. Y que una parte va a ser la parte más dark y la otra no va a tener nada de dark. Algo así. No sé si se puede ver bien. Sí, sí se ve. Entonces, por eso, esa parte de arriba tiene bastante, bastante color, bastante tono oscuro, y abajo casi nada, en verdad. Claro. Un contraste. La decisión que tomaste, ¿dónde iban a estar? Sí, para este, esa fue la decisión que tomé desde el principio. Exacto. Este que look at the next one, sí, we got. Ajá.
Ajá, esta, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, la previa, ¿no? O sea, tú la hiciste de corazón, así en el momento. No hubo, como, no vieron como bocetos, ¿no? Fue algo que... La previa, no hubo nada de bocetos. Esta, tampoco. Ajá. Esta la hice en un video, para un grupo de Facebook, en un video live. La gente estaba pidiendo, querían ver el proceso, entonces me hice esto. Ay, ay, ay. Relativamente rápido, o sea, no está tan rendereado como normalmente lo haría, pero ahí te das una idea de dónde viene la luz y dónde está la sombra, ¿no? Sí, sí, y especialmente cuáles fueron los primeros pasos que tomaste, ¿no? Igualmente acá, como con la señora sentada, ¿no? O sea, en una los ojos y a la nariz. Exacto. Qué bien eso, ya después lo demás ya es, no secundario, pero, o sea, ¿no? Ya hay un poquito más de flexibilidad en todo caso. Sí. Ahí ya viene más lo que a ti te gusta llamar chaneleada. Ya empiezas a improvisar, ya cosas... hay bastantes cosas que tú tienes en tu librería interna, bastantes elementos, arruguitas, cosas biomex, que ya las tienes dentro de ti. O sea, las tienes en tu librería artística y eso ya sale de improviso ya. Exacto, exacto. Qué chévere, ¿eh? Y bueno, ya son las tres y seguramente que dentro de poco va a terminar la sesión, pero me encantaría compartir con la gente que está chequeando tus trabajos al lápiz. Claro. Porque me encantaría, ¿no? O sea, me encantaría compartirlo, me parece muy chévere. And to since it's already 3 o'clock, I was wondering if we can close it out with the first folder, dibujos a lápiz, the folder number one, and just take a look at some of his pencil art. Awesome, thank you. Claro, esta es una de las que estuvimos posteando en los posters. Una de mis favoritas, definitivamente, porque es una calavera bien proporcionada, pero al mismo tiempo con rasgos, ¿no? O sea, que seguramente surgieron en esa parte del proceso en donde la chaneleada, pues, ¿no? Está, la chaneleada, claro. La canalización, ¿no? Esta la canalización. Pero ya... Sí, sí. Estabas en un punto en donde ya la estructura estaba, o sea, todo estaba todo en su lugar, como para ya poder permitirte esa libertad, ¿no? Uh-huh. Usualmente hago eso siempre, especialmente con calaveras y cabezas, así. Hago un tipo de maqueta o algo así, como un mapa que está ahí, y ahí empiezo a cambiar cosas, hacer, no sé, pues los eye sockets más grandes, o medio molesto, o con expresión, o simplemente bien anatómicamente correcto también me gusta. O sea, cuestión de lo que te gusta en el momento. Esa calavera la hice en una serie de varias calaveras que hice durante un mes, creo. Ajá. ¿Cuánto te demoró, por ejemplo, para tu curiosidad? Esta me habría demorado 2 días. Es rápido, o sea, 2 días, me refiero a horas, de repente 8 horas, 6 horas, de repente algo así. Ah, ya, yeah. Okay. Claro, un par de sentadas. Claro, un par de sentadas. Esa, sí. Chévere. Y can we look at the image with the goats on it, please? Esta de aquí, bueno, no se ve completa, lamentablemente, pero por ejemplo, la que está a la mano izquierda, ¿no? O sea, es un chivo anatómicamente bien ejecutado, la luz, todo, pero bueno, como te digo, no se ve mucho, pero
lograste añadirle como unos cachos súper biomecánicos, un poquito más atrás de lo que no se ve. Los cachos mismos los hiciste así, con ciertos rasgos, como exagerando también, inclusive claro. En la cara misma, ¿no? Donde está el pelo, que uno diría que ay, es pelo nomás, o sea, hay un, como un bulto ahí, pero sin embargo, o sea, lo llevaste a otro sitio, o sea, y todavía tiene sentido lo que uno está viendo, pero ya tiene esos rasgos biomecánicos, o sea, esas texturas, ¿no? Que a primer ojo te parece que sí es un chivo normal, pero en realidad tiene varios rasgos ahí que son muy personalizados, ¿no? Entonces, sí, exacto. Me gustan, esos cachos. Gracias, son... Bruno, gracias. Chévere. ¿Qué nos puedes contar de estos de aquí? Bueno, el chivo ese, que el de la derecha, ese lo hice para un proyecto con unos amigos de acá, de Alemania, sí. Y donde todos teníamos que, decidimos entre los tres un tema, y los tres lo dibujamos en nuestro estilo. Mi estilo, no sé cuál será el nombre de mi estilo, pero el estilo de ellos es japonés y bien tradicional americana, más o menos. Ajá. Entonces, yo hice un chivo, pues, ¿no? Un goat. Y claro. Me salió así. Le puse los rasgos biomecánicos que se caracteriza de mi estilo, porque siempre Exacto. Le meto esas cosas en todo. Sí. Así sea en el pelo, en el ojo, en algún sitio, pero sin exagerar, ¿no? Tampoco lo quiero hacer que se vea ridículo o que se vea, te pasaste... Forzado. Te pasaste de biomec ya para esto, ¿no? ya muy biomec. No, lo quise tener un balance y por eso, como tú dices, se ve como correcto, realista, pero después ves y ahí hay cositas ahí que no son, que no existen, en verdad. Medio claro. Surrealista, pues, ¿no? Surrealista. Es surrealista. Exacto, claro. Exacto. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que igual con el otro. Que Guy decía, ¿no? Que eso es, o sea, ¿cómo se puede definir cuando alguien encuentra en algo que es bello, ¿no? Y es como el balance de esas dos cosas, ¿no? O sea, de ser acertado a la hora de crear las proporciones, las estructuras, que se relacionan con lo que realmente existe, basados en las leyes universales, ¿no? Y después, claro. O sea, una vez que ya uno obtiene eso, ya le mete pues, la parte creativa, ¿no? Lo que, las visiones que existen dentro de cada uno, que son justamente lo más original, ¿no? Que tenemos para ofrecer. Exacto. Y la combinación de esas dos cosas son lo que normalmente... termina concluyendo en algo hermoso, ¿no? Atractivo. Y para mí eso, lo que dices es, yo estoy de acuerdo 100%, lo que dijo Guy también. Y esto, cuando yo hago un dibujo, para mí me es bien importante el renderearlo lo máximo que puedo para que se vea la forma como que te engañe, que existe más o menos. Exacto. No me gusta o no es suficiente para mí el que el shape esté bueno, pero tengo que renderearlo lo más que pueda para que se vea como que existe. Por eso me ves a mí rendereando un tubo, se tiene que ver, ¿no? Dónde cae la luz más o menos e intentar lo mejor que puedo de que se vea que la creas, más o menos, ¿no? Y es la luz, ¿no? La luz es lo que hace o sea, el acertar en la luz es lo que hace que algo parezca real. Ajá, claro, exacto. O sea, hay otras cosas, ¿no? Pero por ahí es lo más importante, ¿no? Claro, porque yo ahorita agarro un pedazo de plastilina y lo a una forma que no existe, ¿verdad? Que no es nada que puedas descifrar, y lo tiro en el piso y lo ves. Ajá. O sea, existe, ¿entiendes? Sí. Sí. Pero no es un portrait o una manzana o nada, es nada, pero tiene la luz
tiene volumen y todo eso. Entonces, eso lo hace creíble, que lo puedas ver. Y eso es lo que me gusta a mí de dibujar y pintar, ¿no? Exacto, totalmente. Qué chévere, ¿eh? Qué chévere haber podido escuchar esta información, o sea, de cómo cuál es tu proceso, y especialmente con lo de los lapiceros, me pareció súper interesante, ¿no? Nunca había visto el proceso. Y sí, deberías intentarlo de vez en cuando, Bruno, te lo recomiendo, en verdad. Sí, definitivamente. Lo voy a hacer porque me lo recomiendas y porque sí, estoy seguro de que sería buena idea, ¿no? Especialmente porque lo hemos hablado, creo que durante toda la charla hoy día, ¿no? Es bueno hacer también diferentes medios, ¿no? O sea, trabajar con diferentes medios. Empiezan a favorecer los unos al otro, ¿no? Yo creo que es muy, fue bien beneficioso para mí el dibujar, no sé, pues habré hecho un par de años, creo, con Vic, y me ayudó un montón en dibujo y en el entendimiento de cómo funcionan las temperaturas de los colores, porque eso es el otro factor que tienes que tener en cuenta cuando estás dibujando con los bolígrafos, ¿no? Temperatura. Valor, temperatura. Valor, sí. Color, temperatura. No solamente valor y color, pero la temperatura influye. La temperatura no puede ser la misma en la masa de luz como la temperatura de la masa de la sombra. Si las dos temperaturas son las mismas, tu dibujo se va a ver flat. Se va a ver como que no muy interesante o no muy creíble. Exacto. Sí, justamente yo había anotado una pregunta relacionada a eso, ¿no? O sea, qué tan importante, ¿no? Es, según la persona con quien esté hablando, ¿no? La luz y la paleta de colores, la temperatura, ¿no? En una composición. Y yo creo que me imagino que tú coincides, ¿no? Que son entre las cosas más importantes, ¿no? La luz especialmente y la temperatura, porque son las cosas que hacen que puedas engañar al que está viendo la pieza, y que le hagas pensar y sentir que es algo que puede ser real, ¿no? Exacto. Y eso lo puedes ver cuando... Eso lo puedes ver también cuando haces una pintura, por ejemplo, con una paleta limitada. Ahí es donde aprendes más, en mi opinión. En vez de tener un rojo oscuro, rojo cálido, rojo frío, no. Ajá. Yo creo que lo mejor es tener tres colores o cuatro, ¿no? Y nada más. Y tú mismo tienes que mezclar todos los colores que pueden haber, y tienes que llegar a las temperaturas que tienes que llegar, y todo eso con una paleta limitada. Ahí yo creo que es cuando empiezas a aprender a mezclar y cómo funcionan los colores. Ajá, sí, tiene sentido eso, efectivamente. Yo, por ejemplo, vengo tatuando a color ya muchos años, pero estoy dando cuenta que la verdad es que no sabía nada, porque la temperatura, pues no, o sea, entendía muy poco el concepto de la temperatura, y ahora que lo vengo de a poco así entendiendo, ya me voy dando cuenta, pues, de la importancia, ¿no? Y que no podía llegar mucho más lejos con lo que yo estaba haciendo sin ese entendimiento, ¿no? Claro, chévere. Buena voz, Bruno, ¿no? Claro, chévere. Esa es la voz, pues, ¿no? Darte cuenta y arreglarlo, ¿no? O tratar de mejorar ahí en lo que veas que tienes que mejorar. Exacto. Con color es bien difícil, pues, ¿no? Color es bien difícil. Es toda una... Hay personas que dibujan muy bien. Complejo. Pero con color les es difícil, ¿no? Sí. Ayuda bastante el dibujar al natural, ¿no? Dibujar cosas enfrente tuyo y tratar de empatar los colores. Eso es un ejercicio, yo creo que lo tienen que hacer todos, ¿no? Still life. En algún momento tiene que hacerse, claro. Sí, me lo has recomendado y lo voy a hacer. Y no es la primera vez que lo escucho, sí, definitivamente. Qué valiosa información, ¿no? De verdad que ha sido un placer, un honor, Roberto Ratz,
como te digo, tenerte y gracias por estar acá con nosotros. Y para cerrar, te hago una última pregunta, ¿no? Para la gente que está viéndonos. ¿Qué le recomendarías, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿no? A los artistas que nos están viendo con respecto a qué podrían hacer para seguir mejorando como artistas, ¿no? Ok, en mi opinión, para mejorar como artista o como dibujante o pintor, es hacer más tarea que trabajo, que obras de arte completas. O sea, hacer más ejercicios que demorarte, por ejemplo, haciéndote un retrato, te demoras una semana entera y copiando una fotografía, por ejemplo. No, en verdad no aprendiste mucho al final de esa experiencia. De hecho que aprendiste algo, pero yo creo que más hubieras aprendido si te hubieras hecho estudios de anatomía de una cabeza y de ahí te hubieras agarrado, no sé, una esfera o una fruta, te la pones en el frente con una lámpara y con una lámpara así, sencilla, una luz sencilla y te lo dibujas en frente tuyo. Ese tipo de tareas, de ejercicios, yo creo que son bien importantes para que mejores rápido. Claro. La tarea, ¿no? Los básicos, las cosas básicas que, pero eso ya lo hice una vez. Eso se tiene que hacer varias veces, creo, ¿no? Como los ejercicios de perspectiva y cosas así, ¿no? Que es la mayoría de gente detesta hacer esos ejercicios, pues, ¿no? Pero eso es lo que te hace mejor, en mi opinión. Sí, no coincido, definitivamente. Sí, tienes toda la razón. Y no, claro, uno a veces quiere ir, meterle de frente pues, a lo que quiere hacer, pero cuando uno empieza a hacer los ejercicios se da cuenta de que sí, o sea, de que esa es la era. Sí. También tener una especie de... como tener un programa, así, o sea, porque te metiste en una universidad de arte o a un atelier, o porque lo estás haciendo tú mismo por tu propia cuenta, pero tener un tipo de programa y te aferras al programa y lo terminas. Y claro, ese programa puede ser un curso de internet, puede ser un libro educativo, donde en el capítulo 1 tienes que hacer estos dibujos, capítulo 2 estos, capítulo 3 perspectiva, cosas así, y te concentras en terminarlo como si fuera la escuela. Sí. Eso y pero te olvidas de lo demás, o de repente te olvidas de lo demás de lunes a viernes. Claro. Y el sábado y domingo haces tus dibujos que te traen, no sé, pues, dibujos for fun, ¿no? Entonces, de esa manera estás haciendo los dos y estás avanzando rápido. Sí. Esa es otra forma como lo veo también. En vez de agarrar un poquito por aquí y un poquito por allá, no, voy a este mes o estos dos meses voy a practicar y me voy a conseguir un libro, por ejemplo, el mejor libro que pueda conseguirme de perspectiva, que es aburridísimo, ¿no? Entonces ya, lo hago eso por un par de meses y ahí ya. Ya lo hiciste, entonces ya puedes hacer otra cosa y vas a ver que tus dibujos, ahora que ya tienes esa información en 2 meses de haber estudiado perspectiva, te van a ayudar a los dibujos que usualmente tú dibujas, ¿no? Exacto, exacto. Muy chévere, Roberto. Gracias por los consejos, muy valiosos. Y espero que... Chévere, gracias a ti, Bruno. Gracias por todo, gracias por la invitación. De nada, hermano, un placer. Gracias a Reinventing, de Tattoo, a Guy Hutchinson, a todo el equipo. Sí, gracias a Guy. Sí, muchas gracias, Guy, por todo lo que has hecho. Y bueno, nos despedimos. Entonces, voy a comentar rápidamente con respecto al seminario que está disponible y al app de Reinventing, de Tattoo. Y nos vamos. Así que, bueno, Raz, me despido. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ti, Bruno. Che, nos vemos. Nos vemos. Bueno, chao, chao. Entonces, rápidamente, chao. Just before we leave, quiero recordarles a todos que hay un seminario disponible en español en reinventingthetattoo.com
slash español, como español, pero sin ñ. Y está a $75 y es un seminario muy, muy bueno, muy completo, que se llama Fluidez y Encaje, que es todo lo relacionado a cómo encontrar las mejores maneras de poder hacer que un diseño encaje y fluya y que tenga contraste. Espectacular el seminario, te lo recomiendo. Y lo pueden tener para siempre por $75. Y también les quiero comentar de que les recomiendo el app de Reinventing the Tattoo, si es que ya no están viéndonos desde ahí, donde hay cualquier cantidad de información muy valiosa de todo tipo. Se pueden unir al grupo de Hablemos de Arte para estar al tanto de los próximos Paint Jams en español. Como también se pueden hacer subscribers y pueden tomar, por ejemplo, las clases de los lunes con Guy, de dibujo, que están muy, muy buenas. Yo las estoy tomando, me está ayudando muchísimo. Así que, bueno, quería comentárselo y recomendarlo. Y muchas gracias por haberse unido a esto. Y, bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta pronto. Chao, chao.